Kodai es el término con el que se conoce en Japón a la situación. Este Embu exhibición pretendemos realizar un ejemplo de adaptación de los cinco elementos del Kodai ante un mismo tarot, con el objetivo de mostrar las diferentes actitudes de los. Comenzamos con la primera actitud. Chi, tierra, estabilidad, corresponde al entrenamiento básico. Chi está asociado con la percepción, la estabilidad, la parte física. Es un deseo de permanecer como se es, una resistencia al cambio. En Taijutsu consiste en resistir y responder al ataque en el mismo sitio. Thank you.
Fui, agua, fluidez. Corresponde a la práctica de las técnicas de bloqueo y desvío. Fui puede estar asociado a la adaptabilidad, la flexibilidad, fluidez. Mientras dicho, consiste en defender retroceder en un ángulo, desviando sin pensar en el ataque, para contrarrestar el fluido. Como si una ola del mar se tratara. Fuego, energía explosiva, corresponde a la práctica de los ataques y las técnicas anticipativas y ofensivas. En Taijutsu corresponde a la utilización del Shen no Shen, es decir, anticiparse a su ataque. Todo aquello significa atacar avanzando hacia él en el momento en que se ha detectado su intención y, si es posible, sin dar oportunidad a que el oponente desarrolle por completo su ataque. Aire, libertad de movimiento. Corresponde a las técnicas evasivas de esquí. Taijabán. Puede estar asociado a la sabiduría, mente abierta, etc. En Taijutsu consiste en activar y aprovechar la fuerza ejercida por el oponente contra sí. Finalizamos con la quinta y última actitud del Godai. Q, vacío, conciencia creativa. Consiste en tomar conciencia del arma, asimilándola como si fuera como si formara parte de nuestro propio cuerpo. Se puede asimilar al pensamiento, energía creativa, espontaneidad e inventiva. En el caso de las técnicas de Taijutsu, consiste en asimilar la eficacia real que pueden tener nuestras armas naturales, grupo Q. Y, en un instante, adoptar una de las actitudes anteriores para responder a tu ataque. En el ejemplo que veremos a continuación, cada persona adaptará una de estas actitudes que ha visto, no necesariamente en el mismo orden mostrado anteriormente. Pueden ustedes adivinar qué actitud ha adoptado cada uno de los cuatro participantes. Excluyendo al atacante, verán esa actitud no cuenta. Thank you.
Hey!
¿Qué es eso?
Thank you.
Thank you.
Gracias.
¡Dame la cartera! ¡Toma, toma, no quiero nada! ¡Dámela! No, 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 toma, toma, yo la quiero.
Come on, man! Hey! Go! Go!
2本目。1、2、3、4。